Bueno, mi gente linda, sean bienvenidos nuevamente acá en otro video. Estamos acá en casa de la hermana de Robinson, ¿no? Vamos aquí, pues, ojalá que esté, ¿verdad? Permiso. Buenas tardes, permiso. Buenos días, buenas tardes. Sí, depende. Buenas noches. La cuestión es que estamos saludando. Buenas noches. Bueno, como pueden ver ustedes, venimos aquí a visitar a la hermana de Robinson, ya que pues, como ustedes vieron el caso que ya está pasando ahorita. ¿Dónde está Michelle? Ah, sí, está bien. Entonces le damos tiempo acá. Entonces hay que esperar. Sí, ves, porque la venimos a visitar nuevamente, sí. Ya que las personas se han dado cuenta lo que pues ella está pasando ahorita, ¿verdad? Pues, a ver cómo le ha ido, va. En... Pues el cuento ya se cae. ¿No? A ver qué nos dijo. Ah, ya se quebró. Los dos de aquí, de allá, men. Sí, ahora está bien. Adentro. Ya quebró. Solo porque tiene tres arconcitos, si no ya se hubiera caído todo. Y si no, ya se hubiera las láminas. Si le traen el paro, esos los arconcitos, esos tres que están. Ajá. De ahí para allá todo, no. Es un reparo todavía. No, se la está cambiando lenta, ¿no? Es la culebra que está en la puerta. Sí. Es un cuento, no, es una lucecita. Es hermano. No, guindate de ahí, tal vez te cae encima. Trabajo para vos. Dice cómo se hablan ellos, igual. Dice cómo le dijo, será que puede salir un rato. Sí, con respeto. Robinson, con la familia sí habla. Sí, porque son familia. Con lo único que no habla así son con los hermanos. Los... de la moto que hace güey y ahí. Lo que pasa es con ella mujer. Conrigo se habla más así como loco, no sé. Porque acá no se habla. Igual a la mamá le dice, mamita le dice. Mamá, vos sabés un rato y ven. Porque ya vamos a usar tomando mucho. Un poquito de. Sí, nada más solo para. Iba ese día, estaba la pared, como yo les dije. Eso no es paja, ¿verdad? Yo sentaba en la perezosa, me hago jugando Free Fire, está con los hijos. Como a las 11:30. Agarrando la pared, así pasa. Bien, vos lo oído. Iba a ser para la ya cuando llegué a la casa se le quita. Yo dije, ¿dónde se le termina ese pedazo de pared? Y dije, ¿cómo le va a hacer para allá? Y salí a ver. ¿Dónde se le termina? Pero fíjate, vos, Marcos, que cuando llegué a la puerta de la casa. ¿Te acuerdas esa vez que te estoy diciendo que te vio que ibas agarrado a la pared? Salí a ver qué ibas a hacer vos cuando se te terminara la pared, porque me dio curiosidad. ¡No! No, se fue y usó para un lado. No, porque si se me terminaba la pasaba pared. Pasabas a la malla, porque hay malla ahí para atrás. Sí, no. Solo que metías. Y así hizo. Ajá, pasa la malla. Así hizo. Como había un bordo, iba al caballo. Así, ¿verdad? Pero cuando llega a la puerta de la casa, se le quita la verguera. Y entra como si nada. Ajá, le va todo. Se hace el fuerte también. Ahí que. Cuando cae en la cama, ¿sabes? No, porque yo solo llego a dormir. No llegas a molestarme directamente a la ya cama. Me dio risa ya. No, ya me imagino de Robinson. ¿Ya te imaginas vos cuando andas así? No, y callate. ¿Sabes por qué me imagino? Porque yo también lo mismo cuando me he caído. Ya está gateando, llego a mi cuerpo, pero no tanto. Buenas tardes. Días. Buenos días, Robinson. Fíjese que venimos aquí con un propósito que Dios nos ha traído ahí en este momento, ¿verdad? Entonces, le mandó una ayuda de parte de Selvin Catalán. Él tiene su canal también, va, él su canal tiene Selvin pescando y cocinando. Es su canal de él, ¿verdad? Entonces, pues le mandó una ayuda. Anoche me la mandó, entonces ahora está bien empleada. Sí, una vez, pues. ¿Para qué tenés dinero? Antes que se puede perder. Le mandó lo que son 700 quetzales. Porque él vio el video de su esposo, dice, entonces me dijo él, porque él me escribió anoche y me dijo, ¿qué tan cierto será, Norita, mejor el problema que tiene la muchacha? La verdad que sí, le dije. Ella pues estaba sufriendo porque ella dice, le dije, que era la única persona de su esposo que le llevaba comida a ella. Le dije. Entonces, si él no está, ¿quién la va a llevar comida a ella? No, está bien, porque él me preguntó a mí, yo le dije, vamos. Entonces él me dijo que le había mandado 700 quetzales de parte de Selvin
de cocinando, pescando y cocinando, él tiene su canal. Le mandó 700 pixeles. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí está. 700 que estaba de parte de... De Selvin, el... Pescando y cocinando. Pescando y cocinando. Pescando y cocinando el canal de... Mucho yo ando con mi hermano. Si no, era ella ya una ñagüicha. Sí, ya viene nada. Como dijo, primeramente dándole gracias a Dios, va, que, y a él también dijo, y a ustedes, por ahí sí, como dijo, a llegar a mi hogar, va, porque ahí sí, como dijo, yo no me esperaba esto. Primeramente le doy gracias a mi Padre Celestial que está ahí arriba, que él miró mi necesidad que yo tengo, va. Porque como dijo, lo que yo te pasaron no es nada fácil, no se lo hice a nadie. Y entonces yo se lo agradezco de todo corazón, porque yo en este momento no tenía ni un centavo para mi niño. Y así como dijo, el día miércoles yo fui a ver a mi esposo. Y bendito sea mi Dios, ya me dieron una respuesta ya. Que ya. Sí me lo van a operar. Primeramente, yo a mi Dios le estoy pidiendo y estoy orando mucho por él y que Dios sea que toque el corazón de las personas, porque sí, como dijo, yo sí en verdad necesito, va, porque mi niño él me pide y yo ni sé ni qué hacer. Y además que ahorita yo no puedo ni salir a trabajar, porque como les digo, va, yo quedé mala desde cuando él tuvo el accidente. Yo no estoy así como al 100, yo no estoy al 100. Yo hay días que yo me siento que ya no aguanto. Hay días que llega una cosa a mi corazón y yo comienzo a llorar y le pido a mi Dios que él me dé la fuerza. Porque como digo, yo a nadie le deseo eso, pero ni a mi peor enemigo, porque como digo, va, hay personas que se alegran que a mí me pasó. No tengo nada. Hay personas que dicen su merecido, pero ellos no saben la necesidad que uno tiene. Yo como digo, yo a nadie se los deseo. Yo les pido que sigan orando por la vida de mi esposo, para que todo nos salga bien. Porque esto ni lo esperábamos, porque él venía de su trabajo, él no venía. Como hay personas que andan diciendo que él por andar robando, no. Están equivocados, porque ahí sí, como dijo, no. Él, no era sí, una persona así, que molestaba. Sí, si así fuera, de que él fuera un ladrón, como ni la gente me lo dice, yo tuviera buenas cosas, pero no. Ustedes entraron a mi hogar, yo no tengo, ahí sí, como dijo, no tengo equipada mi casa ni nada. Pero yo como digo, vaya, eso a mí no me importa. Lo que le digo yo a mí, lo que me importa, que él se recupere pronto y llegue a la casa, porque, como dijo, ya para 2 meses que él no está en nuestro hogar. Y mi niño, él lo llama, él pide a su papá, pero como dijo, va, yo cómo, a él ¿y cómo está ahorita el día allá? ¿Cómo siguió? Pues gracias a Dios, ya secó, ya todo está. Esto de aquí, ya le secó, todo lo de aquí ya le secó. Ya solo falta. ¿Pero cuándo se lo dan o mataron o no les han dicho? No me han dicho todavía. Ahorita estamos operaron, en espera. ¿Qué? No, todavía no. ¿Y usted todavía va a verlo? ¿No lo han operado, pues? Yo no lo voy a mirar operado. No. ¿Pero qué es lo que tiene, que la operación que dice que falta? Son 3 operaciones que él va a llevar. Ajá, ahorita está mirando. Yo siento que si lo hubieran operado rápido y de emergencia y tal vez ya lo tuvieran. Ahorita lo operan, los médicos porque están mirando si lo van a operar un solo, le van a hacer una sola operación o le van a hacer en varios. Tres. Mire, pues si más que todo ustedes lo hubieran llevado al Roosevelt, ahí sí se lo hubieran operado completo y al máximo 2 días o 3 días se los dan para que vean ustedes qué hacen. Pero, o sea, ya operado, ya operado y todo eso, ya queda más fácil ver qué se hace con él. ¿Por qué? Porque pongamos así, estando acá en la casa, ellos le van a dar una receta, qué tratamiento le tiene que dar, ¿verdad? Pero, o sea, lo sacan luego, pero ya operado. Y vamos, que así es más fácil, porque así pasó conmigo también.
al tercer día me dieron. Y es que tenía quebrado todo esto acá. Cambio él, no, él, más que todo nosotros averiguamos en otro hospital, pero me dijeron que 25 mil me salió la operación. Y otro me dijo que el 60. Ajá, y le dije yo que no, le dije no, le dije yo ahí sí no, le dije porque apenas tengo para mi comida y para la comida de mi niño, le dije y ahora para conseguir todo ese dinero. Una fuerte no. cantidad de eso sí, no se consigue usted. No, yo no quise, yo le dije yo lo que sea la voluntad de Dios. Si es que me lo van a operar o no, pues que Dios sea que se encargue. Y gracias a Dios ya ahorita ya estamos mirando ya lo que Dios está haciendo en su vida de él. Porque como dijo, ahí sí, como dijo, yo solamente a mi Dios estoy buscando. Yo estoy yendo a la iglesia de aquí. Ah, sí, sí, una vez vi que la vi que yo fui a esto. Sí, yo ahí estoy. No, pues es bueno que pues busque también a Dios. Yo ahorita sí voy a buscar de Dios también. Y ahorita le entregué mi vida a Dios y yo voy a buscar de él también. Ya él cuando se recupere también tiene que hacer lo mismo, porque usted sabe que gracias a Diosito lindo uno pues a él le da la, una segunda oportunidad de estar acá con su familia. Hasta que uno le tiran camilla uno se va a dar cuenta, mientras uno dice después dice dos meses ya ustedes. Siete ratitos. Sí, ahorita el 17 justo los dos meses ya. Quisiera que no agarre una mala infección, digo yo, que estar tanto esperando la herida, digo, para que le hagan operación. Están poniendo medicamento allá. Y yo también que le estoy llevando a él también. Sí, ella también está llevando. Yo estoy gastando de aquí para él. Yo le estoy llevando. Aunque él está internado, pero ella está haciendo un gasto de llevar aquí también. Yo estoy haciendo gasto de aquí para él. Y Lira, el nene, y Lira, como usted había comentado que estaba embarazada también, ¿verdad? Sí. Lira también su vitamina de ella, porque ella necesita vitamina. Y ahorita no me he vitaminado. Y es muy importante la vitamina. Por lo que le pasó, pues yo no me he vitaminado ahorita. Ahorita me embarazo y también es toda la pura voluntad de mi Dios. Que él sea que me eche su bendición, como le digo a ella. Yo no quiere. Ni caminar, ¿no? No quiere. Chirano. Que lo cague Robin. Salgado, Robin. Ya que son. Pues entonces, Selvin, el que tiene canal de. De él, porque le nació de corazón y apoyar aquí a Jenny, pues hermana de Robinson, ya que pues sí. Él ayer pues vio el video y me escribió y me dijo, ¿cómo es eso? Me dijo de que la hermana de Robinson está pasando por una situación. Es verdad, me dijo él, amiga. Ajá. La verdad que sí, le dije yo, es verdad. Entonces, como ella, la muchacha dijo, le dije que es la única persona del esposo de ella que le llevaba su comidita a la casa, le dije yo. Entonces, pues una mujer está en una casa, ¿a quién se espera? ¿A quién está atendida uno? Al hombre. Al hombre. Va, está bien, entonces le voy a mandar un dinero, me hace favor de entregárselo. Me dijo. Entonces me mandó 700 quetzales que ya le se lo entrega a usted. Sí, yo como le digo, yo se lo agradezco mucho de todo corazón y que Dios sea que me lo bendiga y me lo aguarde donde quiera que él se encuentre y que Dios se lo multiplique en una gran manera los 700 quetzales que él me mandó. Él hasta más va a recibir, yo sé que Dios lo multiplica en grande y él es el único que le va a dar las fuerzas para que él siga trabajando y él siga luchando y apoyando a las personas que siempre lo necesitan, ¿no? Entonces que Dios derrame muchas bendiciones en su vida y que Dios sea que me lo guarde y me lo cuide y me lo proteja, que bueno. Dios me lo bendiga. Así es, entonces, mi gente linda, nos vamos a dejar aquí a Jenny que descanse también, ¿verdad? Tal vez tenga algo que hacer también. Y pues gracias a esa persona que le. Gracias a mí también, Sergio, también por esa bendición aquí a ella, aquí a la visita. Y si hay más personas que ven este video y te nace el corazón apoyar aquí a Jenny, pues sea bienvenida también aquí la ayuda, ¿verdad? Aquí pues están los números ahí para que se puedan comunicar y nosotros pues con gusto venimos aquí a entregarles. Entonces nos vemos, Jenny, y nos vemos en el próximo. Gracias.